Hola cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien. Esta vez les traigo un video más de Equal 10, una nueva ronda, la primera ronda de este nuevo año, la ronda de enero que empezó el día 10 y termina el 5 del siguiente mes. Y como cada ronda, aquí les estaré mostrando algunos de los productos. Yo ya les dejé un pequeño recorrido en el evento al principio del video para que igual puedan ver un poco los stands, y aquí les estaré poniendo la información de cada producto, tanto el nombre como el precio, para que ustedes puedan saber si están interesados en algunos de los que les voy a mostrar. Y el primer producto que les muestro es este conjunto de la tienda Nini Planet, que la verdad yo no conocía esta tienda, creo que es nueva, y nos trae este conjunto de falda, top y estos calentadores para los brazos. Así en conjunto se ve muy bonito y en el stand, en el evento, los van a encontrar que se venden por separado y que lo pueden encontrar en diferentes colores. Aquí les muestro el conjunto en otro color y a un lado el hood para que puedan ver los diferentes colores en que los pueden encontrar. Obviamente en el stand lo encuentran individualmente, pero también tienen la opción de comprar el fat pack. Y el celular que llevo, que como ven tiene animación, es de la tienda Sweet Art, que cada ronda nos trae diferentes sets de poses animadas y estáticas, la verdad todas muy muy bonitas, a mí me encantan, y esta vez trajo este set con un celular que pues vienen con diferentes animaciones, también vienen con estáticos si solo quieres ponerte el celular. Aquí les muestro otras de las animaciones que vienen. Y también viene con un hood para que le puedas cambiar de color al celular, al pompón y también al lazo. La verdad que está muy bonito el celular, muy bien detallado como pueden ver. Incluso en las orejitas trae como unas piedritas que brillan, ahí lo pueden ver. Y bueno, la verdad que las animaciones de esta tienda son muy lindas. El cabello que llevo puesto es de la tienda Miwas. Como ya se dieron cuenta, viene con diferentes estilos. Este cabello viene en Fat Pack, lo encuentran con muchísimos colores y también con diferentes estilos. Como ya mencioné, puede traer el cabello todo hacia atrás o una parte hacia adelante o todo hacia adelante. Y pues viene así con estos pues chonguitos, yo al menos yo así le conozco, y también viene con una opción para cambiarle de color a las ligas y a los corazones que lo adornan. Y aquí les muestro el hood para que puedan ver los diferentes colores que vienen en el Fat Pack y también la opción de los diferentes estilos. Como les digo, lo pueden llevar adelante, una parte adelante y una atrás, o todo hacia atrás. Y también puedes esconder el flequillo si no te gusta, pero en lo personal a mí me gusta más con flequillo, siento que se ve más lindo. Y abajo tenemos las opciones, como les decía, de cambiar de color a la liga y al corazón que lo adorna. Aparte del set de poses con el celular, también Sweet Art nos trae otro set de poses estáticas y otras poses animadas, que en este caso vienen con la animación de respiración, como ya hemos visto en otras rondas de Equal 10, y también vienen con animación para las manos, pero está la opción de si solo quieres que tenga la animación de respiración. Y este otro conjunto es de la tienda Yasum, como pueden ver es como un tipo vestidito o blusa larga, de mangas largas, y que viene en conjunto con este bolso que igual se ve muy padre. Y también pueden encontrar en el stand las botas que hacen juego con el conjunto. Y aquí les enseño las botas que hacen juego con este conjunto, se ven muy padres, ya saben que a mí me encantan las botas, así que yo las veo todas lindas. Y aquí el perrito que tengo al lado es de la tienda Red Room. Aquí les muestro mejor al perrito de la tienda Red Room, que es un bulldog francés. Y como pueden ver, viene con diferentes animaciones. Y también cuando le das clic te sale un menú para que le puedas cambiar de color
tanto a los ojos como al pelaje, y también por si quieres elegir una animación en específico. Yo aquí le tengo puesto que salgan las animaciones de forma random, así que las hace todas. Y pues la verdad están muy padres, muy bonitas. Siempre lo digo que la tienda de Red Room saca animalitos muy bonitos y además con unas animaciones muy lindas. Y el siguiente outfit que llevo puesto, que es el pantalón y el top, son de la tienda Palette. Como pueden ver, están igual muy bonitos y vienen con diferentes texturas que ahorita les voy a mostrar. En el stand los pueden encontrar de forma individual. Y esta vez la tienda Lirium nos tiene igual diferentes sets de poses y animaciones. Este es un set que incluye esta paleta que ven que llevo en la mano y que viene con esta animación para todo el cuerpo. También pueden encontrar la opción de que solo tenga agarrada la paleta, pero que no tenga la animación. Y aquí les muestro la opción de solo la pose estática con la paleta también. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda BCO. Me imagino que muchos conocen esta tienda y la verdad es que siempre saca cabellos muy lindos, muy cute, de este estilo. Este viene con la opción de cambiarle de color a los accesorios que vemos que tiene aquí en el cabello. Y la verdad está muy bonito, me gustan mucho los cabellos de esta tienda, siempre saca cabellos así de este estilo, muy lindos. Y aquí a un lado les muestro el hood para que puedan ver los colores en que pueden encontrar el top y los pantalones de la tienda Palette. Los pueden encontrar de forma individual, pero también en Fat Pack. Y vienen colores muy bonitos también. El top en el Fat Pack viene con diferentes texturas con estampado, que en este caso vienen unos corazones, hay otro en el que vienen unas piñas, hay otros que son solo de líneas blancas y azules, otro que son líneas blancas y rosas, y también este con estampado de vaquita, igual muy bonito. Ahora les enseño este conjunto de la tienda Zenija, que está muy bonito, miren, son estos jeans con este suéter que pues igual lo pueden encontrar en diferentes colores. La verdad me encantó cómo se ve y el detalle del top que es con abertura en V y la parte que tiene en el cuello, y está súper bonito. Me encantó la textura tanto de los jeans como del suéter, muy lindos la verdad. Y aquí en la mano derecha llevo esta lata de aerosol que es de la tienda Lavish. Este viene con diferentes mensajes y cuando tú le das clic en cualquier parte de la pantalla hace la animación de echar el aerosol. Ahora lo vamos a ver. Y ahí podemos ver la animación de que está echando el aerosol. La verdad es que se ve muy padre. Y otro conjunto que me gustó mucho es este de la tienda Belle Epoque. Como pueden ver, viene así con la bolsita. De hecho, el traje viene así todo pegado. Las prendas no vienen por separado. Y lo van a encontrar en diferentes colores de la falda y el saco. Pero viene con la opción de cambiarle de color a la blusa o al suéter que trae debajo y también al bolso. Y aquí les muestro el traje en otro color y también los hoods para que puedan ver los diferentes colores que pueden encontrar en el stand de la tienda y también el hood para cambiarle de color al top y al bolso. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Cuni, un cabello muy lindo de estilo así suelto y largo y que pueden encontrar en Fat Pack con diferentes colores, y el hood de estilos lo encuentran también ahí mismo en el stand, pero este viene aparte. Aquí les muestro los colores que vienen en el hood y también el hood de estilos. Como pueden ver, vienen cuatro estilos, todo el cabello hacia adelante, una parte hacia atrás, todo hacia atrás o otro estilo con una parte igual hacia adelante. Y bueno, pues están muy bonitos. La verdad, los cabellos de Kuni siempre son muy lindos. Me encanta la textura que tienen.
Y el siguiente conjunto es de la tienda BC Lab, que es de un gacha. Este es uno de los RAR. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los comunes y el otro RAR, porque son dos RAR y los demás comunes. El RAR número 2 es este. Vean, este vestidito me pareció muy curioso porque ya viene con esta pose y esta mano. En el HUD trae para que le puedas cambiar de diferente tono de piel dependiendo de la skin que tú estés usando. Pero está muy curioso y muy lindo. Y bueno, pues sí, obviamente tienes que esconder las manos y parte de los brazos para poderlo usar, pero está muy bonito. Y en los comunes encontramos este trajecito de falda y top que viene así junto, igual muy muy bonito, y obviamente lo encuentran en diferentes colores. Y también parte del gacha es este sombrerito o boina, no sé cómo le conozcan, que igual está muy lindo y que también les puede tocar en diferentes colores. Y el cabello que llevo puesto es de una tienda que se llama Dalgona y que también es parte de un gacha. Este cabello me gustó mucho también y vienen en diferentes colores. Obviamente les pueden tocar diferentes tonos y son tres cabellos que les pueden tocar. Está este. Tenemos este otro que es con el cabello hacia el frente y una parte atrás. Y por último está este con flequillo y que igual trae una parte hacia el frente. Y la verdad es que los tres cabellos me gustaron mucho, los tres están muy lindos. Ahora seguimos con los productos para los chicos, que tengo un par para mostrarles. Y el primero es este suéter que es de la tienda True Damage, que da la impresión como de que fueran dos camisetas o que tuviera un suéter abajo y una camisa arriba. Me gustó mucho ese detalle de las mangas y este ¿Para estilo. qué? Y aquí podemos ver los diferentes colores en que lo pueden encontrar en el stand. Como pueden ver, también viene una opción en las que trae un estampado. Puede ser entonces liso o con estampado, ya depende como ustedes lo quieran usar. Y para las mangas vienen el color negro y blanco. Y pues cualquiera de los colores, la verdad que se ve muy lindo. Y esos lo encuentran de forma individual en el stand. Y si tienen el grupo de esta tienda, pueden obtener un descuento a la hora de comprar. Y ahora les quiero mostrar este tatuaje que es de la tienda Dapa. Yo aquí lo puse en el tono fresh, o sea, en el que es más saturado para que lo puedan ver con todo el detalle. Es un tatuaje de cuerpo completo que, como pueden ver, igual abarca parte del cuello y de la cara. Y pues la verdad que está muy padre. Así como lo puse, me gustó cómo se ve, sobre todo con el brillo del cuerpo. Y bueno, también viene con la opción de usarlo un poco así como deslavado, que no se vea tan saturado el color. Ahora tenemos este saco con una camisa o suéter abajo y con unos como tipo tirantes. Es de la tienda Gazette, que igual esta tienda no la conocía, no sé si también es una tienda nueva. Y bueno, pues también lo pueden encontrar en diferentes tonos, diferentes colores. Este es uno como color beige con blanco. Y aquí les muestro otro que es totalmente negro, pero que el saco tiene como una textura, como unas líneas. La verdad es que este se ve súper elegante, me gustó mucho este saco. Y por último tenemos este enterizo como tipo pijama y que también tiene como una capucha en la parte de atrás. La verdad que está muy padre, me gustó mucho porque creo que así no tenía yo en mi inventario. Y bueno, pues este igual lo pueden encontrar en diferentes colores, tanto individuales como en Fat Pack. Ahorita les voy a mostrar el HUD para que puedan ver los colores. Acá les muestro ahora en tono azul y también pueden ver el HUD con los diferentes colores en que los pueden encontrar. Incluso hay uno con estampado de vaca.
Y aquí lo puse para que lo puedan ver. La verdad es que se ve muy curioso, pero igual está muy padre. Y esto sería todo por este video de Equal 10. Espero que les hayan gustado los productos que les mostré. Ya saben que en el evento pueden encontrar muchísimos más y que es tanto para hombres como para mujeres y que también pueden encontrar cosas de decoración y bueno, una variedad de cosas tanto para sus avatares como para sus casas, así que no se lo pierdan, tienen varios días aún para visitarlo y nos estaremos viendo en un próximo video. Besos.